Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Gracias por su tiempo. Si es tu primera vez por aquí, te invito a que te suscribas. Yo soy Nena de Nena Postres y el día de hoy vamos a estar preparando unas deliciosas gelatinas que están muy bonitas, perfectas para la venta, para cualquier mesa de postres, para lo que tú quieras. Así que vamos a ver el paso a paso y comenzamos. Estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para nuestras gelatinas del día de hoy. En la cajita de información yo les dejo los ingredientes por escrito por si se les pasa alguno. Vamos a comenzar con el yogur. Yo aquí tengo este yogur que es un yogur griego de sabor vainilla. No tienes que utilizar el mismo yogur que yo estoy utilizando. Incluso puedes cambiarle hasta el sabor de yogur lo que tú gustes. Y de cualquier marca que tú encuentres en tu ciudad o país. Este yogur es de 40 onzas o un poquitito más de un kilo de yogur. Vamos a usar las tres leches, una lata de leche evaporada, condensada y media crema. 5 cucharadas de grenetina o 6 sobres de grenetina. Tú puedes utilizar 5 o 6, depende de la firmeza que a ti te gusten en las gelatinas. Aquí tengo 2 tazas de crema líquida chantilly, que viene siendo esta que estoy utilizando aquí. Esta yo la encuentro en la tienda de Walmart. Viene siendo todo el cartoncito. 16 onzas o 2 tazas. Una taza de leche para hidratar nuestra grenetina. También puede ser una taza de agua si gustas. Y aquí tengo un queso crema que viene siendo opcional. Son todos los ingredientes y vamos a comenzar a prepararlas. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a estarla hidratando en este caso en una taza de leche, también puede ser agua, como tú decidas. Vamos a ponerla dentro de la leche y vamos a agitar perfectamente con un tenedor y vamos a dejarla reposar. En el vaso de la licuadora ahora lo que vamos a hacer es incorporar algunos ingredientes. No vamos a incorporar todos los ingredientes porque no nos va a caber en la licuadora y nada más queremos como ayudarles un poco a los ingredientes que son más espesos, como viene siendo el yogur y también el queso crema. Vamos a incorporar también la leche condensada y la leche evaporada. Como pueden ver, estoy incorporándole vainilla y se me olvidó poner la vainilla en los ingredientes del principio, pero como quiera yo se los dejo en la cajita de información de este video. Entonces vamos a llevar a licuar esta preparación. Nada más nos queda la media crema y las 2 tazas de crema líquida chantilly. Vamos a licuar perfectamente y vamos a incorporar a un recipiente o un bowl, lo que tú tengas donde pueda pues caber toda la preparación y podamos incorporar tanto la grenetina como los 2 ingredientes que nos hacen falta incorporar. Una vez que ya incorporamos esto, vamos a incorporar las 2 tazas de crema líquida chantilly, la media crema, y ahora vamos a llevar la grenetina a el microondas o a baño maría. Como pueden ver, está en consistencia como una esponjita, como gel. Ya no se cae la grenetina, así que está perfecta y vamos a meterla por aproximadamente 40 segundos en el microondas. Una vez que ya retiramos la grenetina del microondas o de baño maría, como tú hayas decidido, lo que vamos a hacer, ya que está en consistencia líquida, es que vamos a incorporar un poquito de la preparación a la grenetina. Y eso lo hacemos porque queremos como temperar la grenetina. Eso es para que la grenetina no caiga a la preparación fría, ya que la grenetina está caliente. Si hacemos eso, se va a hacer una consistencia muy grumosa, muy como que se va a querer cuajar casi al instante. Entonces queremos que la grenetina tome la misma temperatura que la preparación, por eso hacemos esto. Vamos a mover perfectamente y ya está lista nuestra preparación para ponerla en los vasitos, moldes, lo que tú quieras ponerle. Me encantan estos moldecitos que voy a estar utilizando. Tú los puedes conseguir también con la preciosa Vianey Palacios de El Baúl de Jave. Sus datos de ella están apareciendo en pantalla, al igual que en la cajita de información. Yo te dejo sus datos de ella por si te gustan estos moldes o muchísimos otros que ella tiene
a la venta. Recuerden que también tiene su página de Facebook donde la pueden seguir y también su canal de YouTube. Vamos a incorporar nuestra preparación a nuestros moldes que ya tienen que estar perfectamente engrasados con cualquier aceite de cocina. Puede ser aerosol o de el que tú utilices normalmente. Ayúdate de una servilleta y retire el exceso. Yo estoy ocupando 4 moldes. Con esta preparación te salen un total de 14 gelatinas. Así que vamos a retirar las gelatinas de nuestros moldes una vez que ya cuajaron. Yo las dejé en el refrigerador aproximadamente 3 horas y ya están perfectas para desmoldar. Vamos a desmoldar poco a poco con las manos muy limpias. Recuerden siempre un poquito húmedas y vamos a estarlas poniendo. Las puedes poner en una blonda o un mantelito como este. Lo puedes poner en un platito o los puedes poner en un recipiente como para la venta, donde tú gustes ponerlos. Yo los voy a estar poniendo en estos mantelitos o blondas y vamos a empezar a decorarlos. Recuerden que la decoración es totalmente al gusto y aquí yo les doy algunas sugerencias. Aquí ya terminé de decorar mis gelatinas, les puse un poquito de chantilly en medio y después le incorporé la fresa con glaseado, un pedacito de kiwi, moras azules, una frambuesa. Tú puedes utilizar zarzamoras, durazno en almíbar, piña en almíbar, mandarina, etc. Puede ser cualquier fruta, ya que el yogur realmente va con todas las frutas que a ti más te gusten, combina muy bien. Yo las voy a estar poniendo en estos recipientes. Estos recipientes están muy padres porque los puedes utilizar para la venta. Puedes poner cupcakes, puedes poner gelatinas, me gustan mucho. Así que yo les dejo el enlace para estos recipientes por si les interesa, para que ustedes también los puedan adquirir. Si tú ya quieres dejar así tus gelatinas, está perfecto ya. Yo voy a estarles incorporando un poquito de vino. Entonces estas gelatinas van a ser para adultos solamente. Voy a estarles poniendo un poquito de Stella Rose, vino rosa. Voy a estar utilizando los goteros. Voy a incorporar un poco en un recipiente, en un vasito pequeño. Y voy a estar presionando cada uno de los pipetes o goteros. Voy a presionar perfectamente para que pueda absorber todo el licor o vino, lo que tú quieras. No tiene que ser precisamente este, mis corazones. Este yo lo encuentro fácilmente en la tienda de Walmart, porque hay muchas preguntas de dónde se consigue este vino. Lo puedes conseguir realmente en muchos lugares. Ya está, yo lo encontré en la tienda de Walmart por aproximadamente $10, pero puede ser cualquier vino que a ti te guste o cualquier vino que tú puedas encontrar en tu ciudad o país. Así que no tiene que ser específicamente este. La idea es de que estas gelatinas son solamente para adultos. Esa es la idea. Así que ponle el vino favorito de esa persona especial o el que tú puedas encontrar. Una vez que ya pusimos el vino en el gotero, vamos a poner el gotero dentro de la gelatina y de esta forma, cuando ya vayamos a consumir la gelatina o esa persona especial vaya a consumir la gelatina, pues la gelatina va a tener ese rico sabor de vino. Entonces así voy a continuar con todas las gelatinas y ahorita les enseño cómo se ven. Ya terminé de incorporar el gotero a cada una de mis gelatinas y la verdad me encantaron estas gelatinas, están bellísimas. Espero que a ti también te gusten y las pongas en práctica. Estas gelatinas están perfectas para la venta, para este 14 de febrero que se acerca, o para el Día de las Madres, para cualquier aniversario, para un cumpleaños, para una mesa de postres, para tus ventas. Están perfectas porque tú puedes cambiar. Recuerden, el sabor del yogur, las frutas y también el vino. Pueden ponerle vino rojo, el vino de su preferencia. Así que es muy versátil la receta. Así que espero que les gusten y lo pongan en práctica. Me manden sus fotografías a través de Facebook. Búsquenme como Nena Postres y por allá nos estamos viendo. Denle like a la página, mándenme sus fotos, mensajes, lo que ustedes gusten. Ya saben que los quiero muchísimo. Nos estamos viendo en el próximo video. Gracias a ti que te tomas el tiempo en compartir
los videos de este canal. Y nuevamente, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a este canal. Besos, abrazos, muchísimas bendiciones, sobre todo muchísima salud, y nos vemos, mis corazones. Adiós.